Viewer discretion is advised. Bad boys, what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you got to school and learned the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come Cops for you? Cops is filmed on location with the men and women of law enforcement. All suspects are innocent until proven guilty in a court of law. Bienvenidos muchachos, yo soy Cesi Madrid y esto es Cops GTA 5. Y hoy de nuevo estamos con los State Troopers de Los Santos. Y hoy tenemos un nuevo coche y estamos en una nueva zona. Y el coche que tenemos es este magnífico Chevy, esta camioneta Chevy, que he decidido traer puesto que estamos en una zona un poco más rural. Y entonces es un coche pues que va a ir bastante, bastante bien para esta zona. Así que nada, sin más, vamos a subirnos. Os voy a enseñar las luces del coche, que están realmente muy chulas. Bueno, pues como veis, las primeras son estas dos de aquí atrás. Luego las siguientes son estas, que están bastante bien. Y por último tenemos estas, que es una pasada. Las luces, la verdad, son una auténtica pasada. Así que nada, sin más, vamos a decirle a Dispatch que efectivamente estamos disponibles para sus llamadas. Dispatch, aquí Lincoln 11, estamos disponibles para cualquier llamada que se nos requiera. Y sin más, vamos a iniciar nuestra patrulla. Voy a dar la vuelta aquí, puesto que me voy a meter por esta zona un poco más rural. Saldremos a la carretera que tenemos aquí enfrente. Vamos a ver qué tal se nos da. El último episodio de San Andreas, State Trooper, fue una auténtica locura. Así que vamos a ver este qué tal se da, a ver si es una locura, si es más tranquilito o qué nos depara. Puesto que, como State Trooper ya os he dicho, nunca se sabe lo que va a pasar. ¿Y este por qué va tan lento? O sea, es que es un poco pesado. Amigo, ¿tú por qué vas tan lento? Ya verás tú. Ah, ¿te quieres ir a la autovía así de lento? No, amigo. Párate aquí. Bueno, pero puedes. O sea, sin. ¡Ay! Bueno, no hacía falta que te empotrases contra el árbol, pero bueno. Vale. Dispatch, acabo de parar a un Hammer que conducía de manera errática en la zona de cordilleras de Chansky Union Road. Necesito un play check del vehículo, por favor. No registration. Perfecto. Pues nada, parece que solo hay un ocupante. No, negativo, hay dos ocupantes. Vale. Vale, Dispatch, me vendría bien una unidad en... Bueno, no vamos a pedir la unidad, de hecho. Vale, cancele esa última petición, Dispatch. Vamos a acercarnos y simplemente vamos a hablar con él. Bueno, con ella. Vamos a apartarnos un poco el coche por si le da por correr. Buenos días, señorita. ¿Alguna posibilidad por la cual usted esté conduciendo de manera tan errática? ¿No habrá usted bebido algo, no? You're one some two. ¿Y drogas? No, ¿por qué? Porque conducía de una manera bastante errática, así que ¿me puede dar usted, por favor, su identificación? Jamie Nian, pues no es la propietaria del coche. Vale, espérese un segundo, ¿vale? Ahora mismo vuelvo. Uy, no. ¿Yo para qué hablo esto? No, no. Me he equivocado. Vale. Vamos a entrar. Y... Pedata... Jamie Nian. Vale. Tiene la licencia suspendida. Luego...
Para empezar, improper passing. Vale, perfecto, encima, vale, perfecto. Bueno, tiene la licencia suspendida, así que ya por eso le vamos a pillar. Y además, el Patriot este que tenemos no está registrado y el propietario es Laura Smith, que no sé quién es Laura Smith, porque no es la que lleva el coche. Así que vamos a proceder a ver si se puede bajar del vehículo. Vale, ¿sería usted tan amable, por favor, de bajarse del vehículo? Únicamente el conductor, por favor. Vale, le informo lo siguiente, ¿vale? Está usted... va a estar usted detenida por... ¿Por qué no me deja detenerla? ¿Cómo que...? You're an asshole. Vale, está usted detenida por conducir sin licencia, ¿de acuerdo? Además de que el coche este pues se va a venir a comisaría, puesto que no sé quién es el propietario, ¿vale? De momento quédese, véngase por acá, por favor. De momento véngase por acá. Ahora voy con usted. Y... eso es. Ahí estás, perfecto. Vale, buenas. Voy a darme, por favor, su identificación. Va, vale, Laura Smith. Vale, es usted la propietaria del vehículo, ¿cierto? Espérese aquí también un segundo, ¿vale? Quédese ahí, que vamos a comprobar que no tenga usted antecedentes ni nada por el estilo. Perfecto, vamos a mirar. Vale, Pet Database, Laura Smith. Vale, no está buscada por nada, la licencia es válida y le han parado dos veces. Vale, perfecto. Pues nada, simplemente vamos a decirle a la señora que se puede llevar su coche, pero que la otra compañera se viene con nosotros, ¿vale? Vale, señorita, usted puede marcharse con el coche, ¿de acuerdo? Así que nada. Es usted libre de marcharse, pero usted... se va a venir conmigo a comisaría por conducir sin... ¡Oh! ¡Bájate el coche! ¡Bájate el coche! Al suelo, al suelo. Pues nada, ahora también te vienes tú a comisaría. Perfecto. Vale, dispatch, tenemos ahora mismo código 4. Parado un vehículo porque conducía de manera errática. La conductora que lo estaba llevando en ese momento no tenía la licencia válida. Y he procedido a detenerla. La propietaria del vehículo, que iba al acompañante, le dejó que se marchase con el vehículo y ha intentado atropellarme con él, así que he procedido a su detención. Necesito también una grúa en la zona para que se lleven el vehículo, por favor. Vale, esta ya se la llevan. Punto perfecto. Muchas gracias, compañero. Vale, dispatch, estamos disponibles. Tenemos código 4 en la parada de tráfico. Uy, le hemos dado un... No, no ha sido nada, no ha sido nada. Este coche es robusto, está hecho para esto. Bueno, y está cayendo una buenísima, de repente. Madre mía. Vamos a poner las luces, ¿no? O las he quitado. Ah, no, vale, sí, sí, sí. Poner bien las luces. Organice Street Race.
Lo único es que nosotros con la camioneta esta no sé si vamos a pillar a muchos vehículos si van muy rápido. Lo que sí que haremos es, en cuanto los tengamos en visual, será pedir el soporte de un helicóptero y de unidades locales que sean las que se pueden cargar. Vale, creo que veo a los coches. Estos son. Cierto es, aquí están. Vale, dispara, tengo en visual los coches que están corriendo. Acaban de chocar a un vehículo civil con el que yo también me he chocado. Son al menos tres coches. Voy a necesitar soporte aéreo por lo menos y varias unidades locales. Además necesitaría varias unidades locales que también prestasen apoyo, puesto que son tres vehículos ahora mismo en carrera. Ostras, lo que pasa es que están... Pero si están en safe. Vale, chicos, vamos a darle un poco de chicha a esto. Vale. Vale, este es uno de los coches. Vamos a ir nosotros a por este. Vamos a ver si encontramos algún momento bueno para hacerle el pit. Ahora mismo no. Pero igual ahora sí. ¡Uy! ¡Hola! Dispara, tenemos un problema. Acabo de chocar contra un vehículo civil en Pride Avenue. Vamos a necesitar posiblemente un MS. Continúo con la persecución del vehículo. Pone las sirenas. ¡No te cruces, no te cruces! Vale, ahora mismo estamos por el bosque de Paleto Bay. Atención, porque el vehículo se acaba de salir de la carretera. Y acaba de... Bueno, tenemos un accidente. Acaba de chocar, se acaba de caer por aquí, por el barranco. No sé si... Vale, tenemos una persecución a pie. Se acaba de bajar un individuo del coche. Una mujer que va corriendo por el bosque. Igual voy a necesitar una unidad de refuerzo. Vale, no. Parece que no. LSPD, don't make me shoot ya. Vale, ya la tenemos detenida. Señorita, por favor, ¿puede echarse al suelo? Échese al suelo. Échese al suelo. Vamos, al suelo, al suelo. Perfecto. Vale. Vamos a ponerle las esposas. Vale, dispatch. Voy a necesitar también una unidad para llevarse a esta señora a la comisaría. Parece que los otros dos se han escapado y que las unidades que había pues no los han pillado. Perfecto, gracias compañero. Uf, es código 99, perfecto, nos vamos para allá. Voy a pedir ahora mismo corriendo una... Ah, pero este no es el coche. ¿O este es el coche? No, este no es el coche, ¿no? ¿O sí? Bueno, da igual. No, este no es el coche porque el coche estaría reventadísimo y este no está reventado. Bueno, y que me caigo y todo por aquí. Tenemos el coche un pelín roto. Así que igual vamos a hacer una cosa y vamos a darle un repair rápido. Más que nada porque no sabemos qué nos podemos encontrar por aquí y no quiero llevarme luego sorpresas. Vamos a apagar las sirenas. Respondemos en código 2. Código, cuando dicen code 99, código 99 o código 99, de verdad, esta zona es imposible de conducir, ¿eh? Tenemos que responder porque es, o sea, está pidiendo refuerzos de manera, digamos, urgente. Es decir, puede que su vida esté en peligro. En principio no, pero solicita refuerzos de manera urgente. Vale, pues vamos por acá. Vale, aquí está, es el sheriff.
Perfecto, vamos a bajarnos. Vale, ¿qué pasa? Buenos días. Lover has no insurance. Perfecto. You're going to get in a ticket from me. Perfecto. Can you please stay around in case kickoff? Hombre, por supuesto. Yo vamos a... guardar la pistola porque al parecer no... no supone ningún peligro. Perfecto. Attention, this is dispatch. We are code 4. No further units required. Que tenga buen día, compañero. Sabes, tengo toda la parte delantera del coche destrozada. Vale, vamos a hacer esto, sí. Vamos a vehicle options, fix vehicle. Perfecto. Ahí está. Pues nada, vamos a seguir nuestra patrulla. Pensé que la había arreglado, pero al parecer no la había arreglado antes. Y nada, vamos a volver a nuestra zona de patrulla más o menos. Y nada, daremos una vueltecita más. Uy, no me salta el semáforo, pero... ¿era necesario? No, no era necesario, pero bueno. Vale. Vale, dispatch, estamos disponibles. Hemos terminado con la última llamada. Y... nos disponemos a volver a nuestra zona de asignación. Voy a adelantar a este que va más lento que nada. Ostras, ¿y en este semáforo dónde se para? Porque no hay línea para parar. Vale, ya está en verde. Joder, la gente, macho. Qué rápido adelantan aquí todos. Un poco rápido, pero bueno, mira, vamos a pasar de él. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. We have an officer in need of assistance in Santion State Mountain Range. Perfecto, acaban de saltar una llamada. Dispatch nos pide que respondamos a dar refuerzo a un traffic stop. Así que vamos para allá. Vale, dispatch, cogemos la última llamada del traffic stop. Aquí Lincoln 1-1, estamos a escasos 600-700 metros de la llamada. Vamos para allá. Y vamos a ver qué nos encontramos, porque en los traffic stop nunca se sabe. Vamos, a las paradas de tráfico. Supongo que será el sheriff el que ha hecho la parada por la zona en la que estamos, vamos. No por otra cosa. Y vamos a ver. Vamos a ver. Vale, ahí está, sí, es el sheriff, efectivamente. El coche es feísimo, ¿eh? El coche del tío es feísimo. Madre mía. Buenas, compañero. Buenas. This person here was swerving in and out of lane. Vale, o sea que va conduciendo como el culo. The driving was pretty erratic too. Y encima conduce de manera errática. I'm going to check them out. Please hang around Rabbit. Perfecto. Va a verificar que todo esté correcto. Supongo que le hará un breathalyzer. Bien, perfecto. We've got a criminal resisting arrest in Santionski Mountain Range. No, pero ¿qué haces, hombre? Ese vehículo no sé por qué no carga la textura cuando está un pelín lejos, así.
Vale, Dispatch, estamos en persecución del vehículo de Traffic Stop y se acaba de incorporar a la autovía en Montegordo. Acaba de chocar a un vehículo civil. Voy a iniciar... ¿pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Que me estás haciendo el pit a mí! Madre mía, el sheriff, tío. Vamos a cambiar esto. Vamos a ver. Pasa safe, anda. Tienes un peligro. No me he enterado, de hecho, si me han... Dispatch, pido... Si me autorizan a... Un pit, vale. Vale, olvide lo del pit. Vale, acaba de chocar con una roca que había en un lateral de la carretera y continúa por la autopista. Vamos a necesitar un State Patrol para que nos dé apoyo. La conducción es completamente errática, ¡Dios mío! Vale, acaba de salirse de la carretera y ahora mismo va por... Bueno, de verdad, qué locura de llamada. Si es que... Vale, acaba de cambiar de dirección y vuelve hacia donde le paramos. Va por el carril correcto y va a entrar en el túnel ahora mismo. Menuda leche nos hemos dado con el State Patrol, pero es que ha venido en dirección contraria y es que lo he visto. Vamos a pedir otro State Patrol, a ver si este no nos lo comemos. Vale, el vehículo sigue a gran velocidad por la autopista. De momento hay muchos civiles, vamos a mantener, todavía no vamos a iniciar el pit. Vale, se acaba de volver a chocar, está el coche completamente destrozado. Vale, se baja el vehículo. Ahora corre a pie. Caballero, deténgase, caballero. Deténgase o va a ser taseado. Caballero, deténgase o va a ser taseado. Vale, perfecto. Lo tenemos. Vale, al suelo. Al suelo. La mano es donde pueda verlas, ¿de acuerdo? No te muevas, quieto ahí. Vale, Dispatch. Tenemos ahora mismo aquí al sospechoso. Y lo hemos detenido llegando a la carretera secundaria dirección Sandy Shores. Voy a necesitar una unidad para que se lo lleve, por favor. Tengo que mirarlo el vehículo este que no carga la textura de lejos. Me queda feísimo, la verdad. Vale, aquí lo tienes, compañero. Muchas gracias. Vale, y ahora vamos a volver para nuestro vehículo. Vamos a cogerlo de nuevo. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Puesto que... creo que hemos hecho Hot Pursuit of a National Off-Road. Venga, vamos a responder a esta última llamada. Vale, ahí lo tenemos. Cuidado. Que tenemos que parar eso. Dispatch, vamos a necesitar alguna unidad local más. Pero no te cruces, joder, de verdad. ¿Tú qué haces? Pero que te puedes estar quieto. Madre mía, tío. Y me choca otra vez. Y ese por en mitad del campo también. Y no nos vendría mal un local air support.
no porque lo vayamos a perder, sino por darnos cobertura, bueno, sabemos si va a pasar. Es que sinceramente no sé cómo parar esto. Bueno, pues por hacer algo vamos a ver si podemos hacerle un pit, pero es que yo creo que si le damos al pit no le hacemos nada. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Creo que lo tenemos. Vale, perfecto. Bien. Vale, venga conmigo por acá, por favor. Súbete al coche. Vamos a mover nuestro coche un poquito. Que lo hemos empotrado directamente ahí. Vamos a venir aquí. Vale, Dispatch, voy a necesitar una unidad para transportar a la detenida. Ah, y el coche ya se la lleva la grúa, perfecto. Qué eficiencia. Vale, compañero, aquí lo tienes. Está en la parte de atrás del vehículo. Vale. Ya no vamos a responder a más, sino que vamos a buscar un sitio chulo para despedir el vídeo. El último vídeo lo tuvimos que despedir en el hospital. Hoy no vamos a cometer ese error. Y vamos a despedirlo en un sitio que esté realmente bien. Como por ejemplo aquí. Así que aquí arriba vamos a despedir el vídeo. Y nada, muchachos, espero que os haya gustado este nuevo episodio de los State Troopers del estado de San Andreas. Muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo esta serie. La verdad que es un gusto. Y sin más, me despido. Así que nos vemos en el próximo vídeo y recordad, que la fuerza os acompañe, muchachos.